Hello, Julio. Good afternoon. Good afternoon, Jose. Good afternoon, Christian Vladimir. Good afternoon, teacher. Hello, how are you today? How was your weekend? Fine, fine. Excellent. What did you do on the on Labor Day? ¿Qué hiciste el día Ah, del trabajo? go to the beach Y and really, I'm very tired. You went to the beach. What beach? Yes, El Mahahual. Ah, wow. Okay, that sounds great. And did you swim a Yeah. lot? Oh, well, sorry. Did you swim a lot? Ah, no. No? I saw Z. Okay, very good. Excellent. Very good. I'm glad to hear that you had fun. And Yes. Mr. the Leyva, what did you do on the lab on your Labor Day? ¿Qué hizo el día del trabajo? Nada. Okay, yeah, relax. Yes, very good. Okay, no le escuchamos. Yo creo que algo está mal. No, su micrófono está bien, está prendido. Algo no está bien, ¿verdad? Ok, pero vamos a por su expresión corporal, no fue a ninguna parte. Very good. Excelente. Ok, very good. Jonathan Alexi, dime, what did you do on your Labor Day? Nada, tú sí tienes apagado el micrófono. Nada. Jonathan, ¿no hiciste nada en tu día del trabajo? Hola, no. Oh, okay, very good. Staying home, relax. Okay, very good, excelente. Muy bien. Christian, Vladimir, what did you do on your Labor Day? Sleepy Okay, you sleep all day long. Very good. Excellent. Well, you relax. Now you're full of energy and ready to start all over again. Very good. And Mirna, Yesenia, how are you today? Hello, Mirna. Dígame, Mirna, ¿qué hizo en su Labor Day? solo en la casa. En la casa, okay. ¿Y no hizo nada en la casa, solo? La limpieza. Lo Oh. de siempre de una de mujer. Okay. No, yo también hago limpieza en la casa, sí. Oh, de Entonces, verdad. limpio la casa, lavo ropa, cocino, pero todo se me quema, ¿verdad? Pero trato de hacer eso. Yeah. Así es que no es solo de mujeres el trabajo ese. Ya, Okay. yeah, excelente. Entonces estuve en la casa y hizo limpieza. Sí, así es. ¿Y de comida no hizo algo? Something No, different? me invitaron a comer. Oh, very good. And where did you Sí. go? ¿Y dónde fue? ¿Cómo? Where did you go? Sí, pero es que no sé cómo decirlo. Al parque, fuimos al mercado a comprar Okay. y comimos en el mercado. You went to We the went to the market, you went to the park. park. Say bye to the. Okay, very good. Excelente. Excelente. Good job. Muy bien. Gracias. All right, very good. No, thank you. Bye. Byron, how are you today? Hello. Hello, what did you do on your Labor Day? Vale, entendiste. ¿Qué hizo su día de descanso, el día del trabajo? A salir a pasear un rato. Okay, where did you go? ¿Dónde fue? A una finquita que está aquí cerca, era como un rodeo que hacen. Oh, fue a un rodeo. Oh my goodness, ¿se montó en algún bull, en algún toro? No, da miedo esas cosas. Oh, solo fue a ver.
Solo a ver nada más. Oh, ok, ¿y cómo estuvo? Dígame, cuénteme. Ah, eso es bonito. ¿Hubo música? ¿No es donde fue Música. Bronco? ¿No llegó Bronco ahí? No. Ah, es que iba a ir, no sé si a Santa Ana iba a ir Bronco, ¿verdad? No, no. No, ok, very good, excelente. Ok, ahí es donde hacen las cintas, ¿verdad? Que corren los caballos. Sí, ahí cabal. Eso. Very good, excelente. Ok, gracias, Byron. Freddy Romeo, good afternoon, sir. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So, yes, solo Good repito. afternoon. Good afternoon, very good. And what did you do on your Labor Day? ¿Qué hizo en su día de descanso? ¿Día de trabajo? No descanso, día de trabajo. Pues la verdad es que como era día del trabajo, Trabajó. ya y trabajamos los otros días, descansé. Ok, very good. ¿No fue a alguna parte? Did you go anywhere? Para nada, para Oh, nada. okay. So, just stay home and relax. Se quedó en la casa y se relajó. Cabal, Very good, dormir. excellent. Sounds like a good plan. Sí, como que fue un buen plan. Very good, excellent. Ok, solo tenemos a Rafael. Tell me, Rafael, what did you do on your Labor Day? ¿Qué hiciste en tu día de trabajo? Si me prende el micrófono, por favor. No, pues nada. ¿Nada? En la casa. ¿Solo estuvo en la casa? Sí, No no, no, cortó. nada, que solo. Nada. No cortó mango, no cortó whiskiles, algo, un racimo o algo. No, nada por el estilo. ¿Solo estuvo en la cama o a dónde estuvo sentado todo el día? No, siendo oficio, digamos, en el cuarto. Ok. Después, So, entonces es correcto. estuvo limpiando su fixing the room, fix Correcto. the room, yes, limpiando, Yes. arreglando las cosas que tenía que arreglar. Very good, excelente. Bueno, well, aprovechó el día. Excelente, muy bien. Sí, correcto. All right, very good, thank you. And David Zelaya, da miedo preguntarle a David Zelaya, mire cómo está. A mí no me pregunte. Bien enojado. Ok, hasta apagó la cámara, dijo, no, no. Ok, Mirna Yesenia, good afternoon. Dígame, ¿qué hizo su día de... Ah, sí, me apagó la cámara, Mirna, mire, como me apaga la cámara, pensé que era otra persona. Herbert Aristides, dígame, ¿qué hizo su día de trabajo? Labor Day. No, José López, are you there? ¿Está ahí? Hi, Hola. teacher. Good afternoon. Good afternoon. Dígame, ¿qué hizo el día de Labor Day? Pues estar con mis amigos. Con los amigos. ¿Y qué Sí. hizo con los amigos? Ahí, estar en convivir un poco. ¿Y cómo convive usted? ¿Carne asada? ¿Un pavo asado? ¿Cómo convive? Un peligüey. Lo que ¿Un caiga ahí peligüey? ¿Un a veces peligüey? hay un pupusita y todo eso, ¿verdad? ¿Y a dónde fueron? ¿A su casa o a la casa de ellos? ¿Cómo estuvo? Pues en mi casa, sí, un rato ahí. ¿Cómo en su casa? Ok, very good, excelente. Muy bien. All right. Vamos a ver, Herbert Aristides. Dígame, cuénteme, ¿qué hizo su Labor Day? Labor Day. Labor Day. Yes. Pues más que todo hacer tarea. Homework. Oh my goodness, quiere decir que ahorita viene bien sharp, ¿verdad? Viene bien filudo. A usted le voy a Sí, no, preguntar todo, pero es entonces. de otro, de Ah, de otra otra. cosa. Oh, no, no era Ajá. de inglés. Inglés, nada. No, ya estuvo, ya Okay, completamos la very good. sección. Excelente, good job. Entonces, estuvo todo el día ocupado, ¿verdad? Sí, Very good, básicamente. excelente. Bueno, y quiero felicitar a los que practicaron, los que disfrutaron, a los que descansaron, de todo lo que hayan hecho, fue beneficioso para cada uno de ustedes, ¿verdad? Acuérdense que después de estar trabajando mucho tiempo, merece uno tomar descanso, ¿verdad?
hacer algo diferente, ir a comerse un ice cream, un sorbete, ir a comerse una pupusa, algo diferente, ¿verdad? Que usted salga de la rutina. Acuérdense que la vida es muy corta y se nos va rápido. Y aunque tratemos de correr, no vamos a poder hacer más de lo que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, como un recordatorio para ustedes que somos humanos y necesitamos divertirnos. Haga lo que haga, lo que usted se divierta. Y si usted se siente feliz yendo a las montañas a nadar, a un parque a sentarse o a salir afuera a ver los carros, a contar los carros, si usted se siente feliz, hágalo, ¿ok? Bueno, vamos a ver la plataforma para ver cómo vamos a ayudarles a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar en el capítulo 1, sección 1, para que los que no la hayan hecho todavía tengan la oportunidad de poder hacerla y hacer alguna pregunta. Si tienen preguntas acerca del material que hubo ahí, acuérdense que el material lo vemos todo de una vez y después usted, si tiene alguna pregunta, lo puede hacerla, ¿verdad? Si hay algo que no ha quedado claro. Por ejemplo, ahorita que vamos a hacer la plataforma, si no ha quedado claro algún tema, solo díganme para que le podamos ayudar, ¿ok? Very good. Entonces vamos a ver la sección 1 que era acerca de Introduce yourself. It is nice to meet you. En ese vimos nosotros que habían tres secciones, ¿verdad? De la introduction, había los greetings, que los greetings eran cuando uno decimos nosotros good afternoon, good morning, and good evening, ¿verdad? Y luego venía el hello o el hi, ¿sí? El hello era algo que nosotros dijimos que era algo formal y el hi era algo informal. O cuando la persona ya me ha dicho su nombre, yo le puedo decir hi, ¿verdad? Por ejemplo, si digo a Rafael, yo le digo, Rafael, good afternoon, my name is Antonio. Ya Rafael me dice, hi, Antonio, porque yo ya me presenté con él, ¿verdad? Y luego venía la introduction. Para introduce yourself, o sea, de presentarse, usted decía, My name is Antonio, ¿bien? Y luego, nice to meet you, que era la forma como hacerle saber a otra persona que nos acordamos de su nombre, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio de la plataforma en la sección 1, ¿ya? Tenemos el primer ejercicio que era hacer era acerca de los posesivos, de my, your, his o her, ¿ya? Estos son posesivos que dijimos que indicaban posesión de alguien, algo que me pertenece a mí, entonces yo le digo como my. Si algo le pertenece a usted, por ejemplo, yo digo a Rafael, this is your car o this is your house, your es su, ¿verdad? Su de él. En cambio, si estoy hablando su de él, de una tercera persona, voy a usar el his. His sería la palabra que usamos para la tercera persona y her para la tercera persona, como por ejemplo la mujer, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar así, usar los posesivos. Use the possessive my, your, his or her to complete the blanks. Vamos a completar los blancos y aquí dice, vamos a tener a Rafael. Que nos lea la primera pregunta, por favor. Okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Ok, entonces le dimos hello. What's? Acuérdense que aquí tiene una S y esa S tiene que What's your escucharse, name? ¿verdad? What's your? What's your Acuérdense que name? dijimos que la Y era una I. Entonces decimos your. What's your name? Y aquí aplicamos la regla que dijimos que cuando terminan las palabras en E, se omite la E, se escucha la sonido y se pronuncia la A. ¿Ya? Entonces sería, hello, what's your name? ¿Ya? Leámoslo otra vez, Rafael. Hello, what's your name? Muy bien. Y luego, como dice, ya le dijo hello, ya se presentó, la otra persona dice hi. Y como dijo Rafael, en este caso usaríamos el posesivo my, ¿verdad? Hi, my name is Antonio. Entonces lo vamos a escribir aquí y decimos hi. Siempre empezamos con una
uppercase, que es mayúscula, hi. My name is Antonio. Y como Antonio es un nombre propio, entonces le ponemos eso. Y le ponemos el punto. A veces la plataforma nos da el punto y si le ponemos el punto nosotros, nos da un error. Entonces tenemos que tener cuidado si necesita el punto o no necesita el punto. Usualmente siempre nos indican aquí, no necesita punto, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda. Vamos a tener a... la segunda vamos a tener que nos ayude la señorita Mirna Yesenia. Ok, señorita Mirna Yesenia, ¿nos podría leer la segunda oración, por favor? Ok. Dice, what is her name? Y sería, her name is Nicole. Ok, entonces acordémonos que cuando decimos name, tengo que pronunciar la name. Y esta, ese posesivo se dice her. Her. Yeah. Porque si digo here, es aquí. Her sería her name. Entonces le diríamos, what's, como tiene una S, tengo que pronunciar la S. What's her name? Luego venimos y contestamos con her también, ¿verdad? Her name is Nicole. Leámosla. Y la L, acuérdense que la hacemos poniendo la punta de la lengua enfrente, los dientes de enfrente, y decimos Nicole. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Vamos a ver? What's her name? Her name is... No. Sí, no digamos here, es her. Her name is Nicole. Very good. Leámosla otra vez, por favor. Me costó la primera. Ya la segunda ya no le costó mucho. Ya la tercera ya es como quitarle un dulce a un adulto. Ya no un niño. Un niño no le podemos quitar el dulce ya. No. Okay. What's her name? Perfecto. Her name is Nicole. Yes, ya lo hizo mejor. Her name is Nicole. Very good. Entonces, okay. La respuesta sería, thank you, Mayna. Her respuesta sería, her name is Nicole. Yes, y le ponemos el punto, ¿verdad, Mirna? Her name is Nicole. Very good. Excelente. Good job. Ahora vamos a tener, vamos a ver otro participante. Vamos a tener Freddy, si nos puede leer la tercera, por favor. No se le escucha, Freddy, si puede apagar, prender el micrófono. Gracias. What his name? My name is Michael. Ok. ¿Usted se llama Michael? Ok. My name is Michael. Right. Permítame, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que necesitamos mejorar. Los posesivos son los que indican posesión, ¿verdad? My, tenemos her, his, and your. Your. Estos son posesivos que indican posesión, Freddy. Entonces, cuando yo digo my name, esto quiere decir, permítame, just a second. Un momento. Esto lo que quiere decir es mi nombre. Mi nombre, ¿sí? Entonces, cuando digo yo, your name, esto lo que quiere decir es tu o su nombre. ¿Ya? Nombre. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Su de tuyo, o tu nombre, o su nombre. ¿Cuál es su nombre? Cuando estoy hablando con alguien. Y el otro que estamos viendo es his. Este quiere decir su nombre, pero su nombre de él. ¿Ya? Uh-huh. O sea, su nombre cuando hablamos de tercera persona. En el caso de que estemos hablando nosotros, tú y yo, Freddy, entonces uh-huh. Si me quieres preguntar cuál es el nombre de Rafael, me dices, what is his name? ¿Ya? Y yo te contesto, his name is. Y el otro que tenemos que estamos trabajando es her. Her quiere decir su nombre, pero de ella. ¿Ya? De ella. Entonces, el,
El her lo usamos para el nombre de ella. ¿Ya? Y este usamos su nombre de él. De él. Entonces, eso es lo que tienes que ver. Que my quiere decir mi nombre. Your quiere decir tu nombre. His quiere decir su nombre de él. Her quiere decir su nombre de ella. ¿Sí? ¿Ya estamos bien ahí? ¿Freddy? Ya. Okay. Entonces nos vamos a ir otra vez para el ejercicio y vamos a ver si lo podemos contestar esta vez de la forma correcta. Vamos a ver, léame lo que es lo que dice aquí. ¿Cuál es? No. No está en español, está en inglés. What's his name? What's his name? Ok, ¿y la respuesta sería? Entonces, aquí, si yo estoy preguntando en español, ¿qué quiere decir esta oración? ¿Cuál es tu nombre? No tu nombre. ¿Sería? No, porque no está diciendo your name. Your quiere decir tú. Entonces, ¿cuál es? Uh-huh. ¿Cuál entonces, es? ¿Qué quiere decir his? His. ¿Qué quiere decir él? ¿Cómo? Sería ¿cómo? Él. Sería él. No. No lo apuntaste. Ella. No. No lo apunté. Ok, lo vamos a poner otra vez para que lo veas, a ver si está ahí todavía. Ahí está, mira. Tienes que apuntarlo para que lo tengas como referencia y para ver que para este quiere decir mí, este quiere decir tú, este quiere decir su de él y este quiere decir su de ella. Apúntalo para que lo tengas en tu cuaderno. En este caso sería your name, Michael. Me avisa cuando vayas apuntado para quitarme de aquí y irnos para otra parte. Ya. Yeah. Ok, ahora nos vamos a ir para allá y vamos a ver qué es lo que me están preguntando ahí y de la forma como preguntan tengo que contestar. Si me preguntan my, tengo que usar my. Si me preguntan your, tengo que preguntar mine. Si me preguntan his, tengo que contestar his. Si me preguntan her, tengo que contestar her. Ok, entonces vamos a ver, leamos otra vez la oración. What's his name? ¿Cómo? What's his name? What's his name? Correcto. His name. Ahora, ¿con qué me preguntan? ¿Me preguntan con el my, con el your, con el his o el her? Con el his. El his. El entonces, sí tengo que contestarlo yo. Yes. His name. Ajá. Michael. His name. His name. Is Michael. Es perfecto, Michael. Yes. Perfecto. Yes, ahí estamos. Ya. Yeah. Solo tienes que acordarte que cuando preguntan con his, contesto con his. Cuando preguntan con her, contesto con her. Porque eso me están preguntando. ¿Cuál es su nombre de él? Y yo le digo, su nombre de él es. Pero si yo le contesto, ¿cuál es su nombre de él? Oh, mi nombre es. Ya no estoy hablando el nombre de él, sino que mi nombre.
¿Sí? Very good, excelente. Good job. Buen trabajo, Freddy. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. El punto no lo quería. Vamos a ver. A ver. No. What's your name? Hi. My name is hi. Mine. Oh, el hi no lo quiere aquí. Sí, No. eso, profe, eso le quería decir de Ajá. que solo acepta el muy Los pronombres el posesivos pronombre acepta nada más. posesivo, ajá. Ah, Solo oh, los pronombres posesivos acepta nada okay. más Solo acepta el complemento. el complemento, el complemento, Ok, vamos a ver. la frase que falta. Ah, ok, entonces está pidiendo solamente, ok, solo pide el posesivo, my. My Y en hija. mayúscula. Vamos a ver. Ok. Entonces aquí. Solo el her. Y en esta tendríamos el his, ¿verdad? No hay problema. Ok. Very good. Excelente. Use the possessive my, your, his, or her to complete the blanks. Ok, entonces nos está pidiendo solamente esto. Very good, excelente. All right, vamos a ver la otra. La otra nos pide. Dice, listen to five conversations and check the correct answer for each. En este caso es el listening, que quieren que nosotros veamos si Escucharlos. hemos de listening, yes, escuchar. Vamos a escuchar la conversation y vamos a ver si es Jan o John. Ok. Vamos a ver, déjeme ver. Just a second. Vamos a esperar que empiece. Okay. One second. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Okay, vamos a ver cómo lo de how did he spell? Spell quiere decir deletrear, ¿verdad? How did he spell his name, José Cruz? ¿Cómo deletreó su nombre? José Cruz Leyva Jaimes. ¿No lo escuchamos? Algo pasa ahí. José. No sé si solo yo lo escucho, pero ¿los demás lo escuchan? No, negativo, negativo, no lo negativo. No lo escucho, ok. Ok, pues que nos ayude Christian Cruz. Ok, ¿cómo fue que deletreó el nombre? How did he spell his name, Christian? ¿Perdón? Cristian, Vladimir, Salmerón, Orel. ¿Cómo deletreó el nombre? J-O-N. J-O-N. Very good. Excelente. Esta es. Very good. John, J-O-N. Very good. Vamos a ver el segundo. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Okay, very good. Julio, can you spell the Sara for me? S-A-R-A. Very good. S-A-R-A. Very good. Excelente. Vamos a ver el otro. Thanks.
My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. All right, thank you. Jonathan, how do you spell Stephen? Jonathan? Jonathan, Jonathan, Alexi, Cañas, Villanueva. How do you spell Stephen? No lo escuché bien. Okay, Byron, how do you spell Stephen? No lo escucho, Byron. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, Byron, ¿sí? ¿Cuál me dijo? Ok, vamos a ver si Herbert Aristides. How do you spell Stephen? Stephen. E-S-T-E-P-H-E-M. Very good. Solamente vamos a trabajar en la S, ¿verdad? Es S. ¿Otra vez? S-T-E-P-H-E-M. Very good. Excelente. Gracias, Ever. All right. Vamos a ver el número cuatro, number four. Four. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. All right. Vamos a ver, how do you spell Eric Ernesto? How do you spell Catherine? Prende el micrófono, Eric, por favor. Yeah, thank you. K-A-T-H-R-Y-N-E. ¿Lo puede decir otra vez, por favor? K-I-T-H-V-A-N. No, vamos a ver. La semana pasada aprendimos las vocales, ¿verdad? Ok, y no me las ha practicado. Vamos a ver otra, un repaso de las vocales para poder deletrear. Y tenemos que practicar el abecedario. Vamos a ver. Entonces las vocales son U. Dijimos que los nombres de las vocales eran E, I, y la otra, esta, era I, como una I latina, y esta era I, I, y esta era el O, y esta era U, U, U. Esos son los nombres de las vocales. Entonces, por ejemplo, si tengo este nombre aquí, vamos a ver, se me perdió ya. Si te, Eric, Ernesto, si tengo este nombre aquí, ¿cómo deletrear usted este nombre? Tiene apagado el micrófono. A N T O N E I O. Ok, entonces apunte esto en su cuaderno. Esto, apúntelo. Las vocales y su, apúntelo y su pronunciación.
Y nos vamos a ir otra vez a la página a ver cómo deletreamos. Teacher. Mm-hmm. Can I go to the bathroom? Yes, yes, go ahead, please. Thanks. Mm-hmm. Welcome. ¿Ya? Ok. Entonces nos vamos a ir para allá y vamos a ver cómo deletreamos nosotros Catherine, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Vamos a ver, dice Catherine. ¿Cómo deletreó Catherine ella? K. K. I. ¿Esta es una I? Vea, vea, I. Vea lo que le di yo. ¿Cómo se pronuncia esta? I, K, I, es la A, I, A, A, T, T, H, R, R, Y, Y, N. N, very good. Entonces sería Catherine, yes. Catherine, very good. Se oye como Catherine, pero Catherine es diferente de Catherine. Catherine. Catherine, yes. Very good, good job, Eric. Buen trabajo, excelente. Vamos a oír el último. Okay, okay. Momento. Just a second. No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Okay, now number five. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. Byron, can you help me with the spelling of Chris? No sé si solo yo no escucho a Byron, pero no le escucho. No se le escucha. No se le escucha. Ok, ¿alguien quiere spell el nombre de Chris? ¿Algún voluntario? Ok, Mirna, pues, ok. Ok, go ahead, go ahead. ¿Sí? Sí, dígame. Es K R I S. Very good. Yes, K R I S. Eso es como él lo pronunció, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver Chris así C H R I S, pero en este caso es Chris K R I S. Very good. Excelente. Vamos a submit esta y todas las sacamos buenas. Very good. Vamos a ir a la próxima lección que es 10, number 10. Y en esta lo que vamos a hacer es vamos a complete the conversation by filling in the blanks, filling in the blank. In the blanks, ¿qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando, excuse me, are you Steven Carson? No. Andamos buscando cuál es el verbo que vamos a poner aquí, ¿verdad? En este caso, vamos a ver number one. Mirna, ayúdeme con el number one, por favor. Okay, is I am. Oh, léame toda la pregunta y la respuesta, por favor. Okay, excuse me, are you Steven Carson?
No, I am not. Very good. Entonces sería I am. No sé si la agarra así o la no, así. O la pide con contractada. A veces la pide contractada. Bueno, no, así es. Contractada la pide. ¿Contractada la pide? No, así es. Ok. Así la pide. Ok, very good. Vamos a ver. Gracias. Thank you, Mirna. Freddy Romeo, number two, please. Lea la oración y me da la respuesta, please. ¿No se le escucha, Freddy? My name is David Medina. Yes, very good. My name is David Medina. Very good. Excelente. Good job. Julio Edgar, number three. Léame la oración y me da la respuesta. Sí, me prende el micrófono, por favor. Steven, are you over there? Oh, okay. Are you? Pero, ¿alguien le puede ayudar a Steven? Wait a second. Is Steven? Yes. Steven is over there. Very good. Yes. Excellent. Yes. Okay. Good job, Rafael. Number four. Teacher. Sí, señorita. Can I go to the bathroom, please? Absolutely. Go ahead, please. Thank you. Okay. You're welcome, Rafael. Number four. No se te escuchó, Rafael. Tienes apagado el micrófono. Okay. Are you Steven Carlson? Yes. Entonces va a ser are. Are you Steven Carlson? Steven yes. Carlson. Very good. Excelente. Good job. Number five, Jonathan. Y Christian Vladimir, number six. ¿Tienes apagado el micrófono, Jonathan? ¿Alguien le puede ayudar a Jonathan? Teacher, it is. ¿It is? Ajá. Mm. No. I am. I am, yes. I am, Nicole Jansen, yes. Y acuérdense que it lo usamos para excusa, para una cosa. Ok, vamos a ver, Cristian. Ya no me pregunto. Nice to meet you. O sea, está bien. Good job, Mirna. Don't worry. Yes. Dígame, Cristian. It's nice to meet you. Yes, Steven. It's nice to meet you. Cristian, ¿dijiste así? Es, perdón, disculpa. No, contractado lo utilicé, profe. Igual me lo agarró. Pero me dijiste así, es. No, it's. It. Oh, it's. I'm sorry. Sí, está correcto, sí. It's, yes. Uh-huh. It's, yes. It's nice to meet you. Yeah. No sé si en este lo agarré contractado, solo contractado, o de la otra forma también, pero. Yes, esa es la respuesta, correcto. Good job. Very good. Okay, very good. Si alguien tiene alguna pregunta que por qué se hace, por favor hágala, okay? Este es el momento de hacer preguntas. Si alguien dice, hey, y ahí no entiendo por qué es que lo están poniendo así. Acuérdense que estamos trabajando como grupo, ¿verdad? Estamos trabajando todos un aprendizaje colaborativo donde todos aportamos lo que sabemos. Y gracias a Mirna, que nos está aportando bastante. Ya eso indica que sí está en la clase, ¿verdad? Vamos a ver number 113. Profe, tengo una duda. Sí, dígame. Profe, la duda. Yo en la última tuve problemas con la pregunta. Ok. Uh-huh. Ok. Entonces vamos a ver. Cuando... No entendí cómo era la... ¿En qué cómo estaba formulada la pregunta?
Me estoy contento que ya le trabaja el micrófono. Ok, vamos a ver. Cuando nosotros usamos los pronouns, ¿se acuerda de los pronouns? Yes. Los pronouns indican, son los que usamos nosotros para reemplazar los nombres, ¿verdad? Entonces, en este caso, el I lo ocupamos para yo, yo. El you lo usamos para tú o usted. El he lo ocupamos para él. El she lo ocupamos para ella. Y el it lo ocupamos para indicar conceptos, materias, cosas, animales, todo lo que no es persona, ¿ok? Estamos ahí cuando le digo todas cosas que no es persona, entonces estamos hablando de algo que es un concepto solamente, ¿ya? Aquí se me fue el que preguntó, ¿verdad? Ya no está ahí. No, yo pregunté, profe. ¿Ah? Yo pregunté. Ok. Sí, igual yo Sí. pregunté eso. David, ok, David, ok. David, ¿y quién más? Herbert. Herbert, ok, David y Herbert, vea. Entonces, el it es para otra cosa que no sea persona, ¿ya? El we es para nosotros, ¿verdad? Nosotros. Nosotros. El you para ustedes. El they para ellos. Ellos. Entonces, en el caso de, por ejemplo, si yo pregunto, what time is it? ¿Ya? ¿De qué me estoy refiriendo aquí? ¿Por qué no ocupo el what time you? What time she? ¿Ya? En el caso de what time is it, ¿qué está reemplazando a este pronoun, este pronombre? Sería el por sí, pero ¿qué está reemplazando este pronombre? Este, ¿por qué lo estoy usando yo aquí? porque está hablando del tiempo. De tiempo, sí, me estoy refiriendo a tiempo, sí. En el caso de el caso del examen, ¿de qué estamos hablando ahí? Vamos a ir a través del examen. ¿De qué estamos hablando en el examen? Acá. Acá. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Por qué es que yo le pongo it? Ah, ya entendí por qué. Nice Está hablando de Nice to meet meet you. Yes, está hablando de una presentación, ¿ya? De Sí, haberte pero. conocido. Entonces, Sí, it de presentación. Sí, es la pero. presentación. De ese Sí. concepto está hablando, ¿sí? Hasta ahorita estoy entendiendo. Yo tomaba a Steven en la pregunta. Por eso es que no entendía por qué se usaba it. No, es por eso, porque está refiriendo al encuentro, a ese encuentro de ellos. Sí, pero no me había fijado en los puntos, y ese tal vez ese problema estaba cometiendo yo, de como así en Okay. el teléfono. Ok, excelente. Ok. Herbert, ¿estamos bien? Sí, okay. Ok. Estamos bien. Ok, entonces regresemos al examen. Ahora vamos a ver la última knowledge check. Este knowledge check dice, listen to the conversation and complete the phone number list. En este vamos a ver la habilidad para reconocer los números y poder decirlos. For example, John Smith's phone number is 212-695-3538. En este vamos a ver cuáles son los números de teléfono de ella, ¿ya? Y para este vamos a poner a Mirna, number one, Eric, number two, Christian, number three, Freddy, number four, Rafael, number five, y German, que nos acaba de comentar,
se acaba de incorporar number 6. ¿Ok? Vamos a escucharlos y ustedes van a estar atentos al número, ¿verdad? Si su compañero no lo contesta, acuérdese, está usted para ayudarle, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Ok. Just a second. Number one, ¿verdad? Pero quiero que los que lo digamos todos, ¿ya? Tal vez si ya contestó el examen, ya usted lo tiene, y la unidad, pero quiero que lo escuchemos todo antes de decir la respuesta. Ok, vamos a ver. Lesson and complete. What's David Medina's phone number, Michael? 212-555-1937. 212-555-1937. Yes, that's it. Okay, very good. Okay, Mirna, what's David Medina's phone number? Is 212-555-1937. Okay, 1937. Okay, ahora le voy a preguntar a David Zelaya. David, ¿qué es lo que le hace falta a la señorita Mirna Yesenia para que la oración esté gramaticalmente correcta? Le voy a decir lo que me contestó ella, ¿ya? Y dígame usted, también Herbert, ¿verdad? Herbert estaba allí cuando hice la aclaración. Dígame cuál es el problema ahí. Yo le pregunté, vamos a borrar esto. Yo le pregunté a ella, what is David's? What is David's phone number? Okay, entonces la señorita me contestó permítame, 212-555. 1937. Ahora, ¿cuál es el problema ahí de esa oración? Sería it is, ¿verdad? It is porque es un número. Es un número de teléfono, sí. Ajá. Es como que preguntara yo, who is she? ¿Ve? Entonces, y como en este caso tenemos número, un número, y lo tengo que presentar con it, ¿verdad? En este caso, si yo digo who is she, aquí diría yo, she is, ¿ya? She is, y ya el nombre de la persona. En este caso, como es un número, yo tengo que contestar, it is 212-555-1937. ¿Y esto a qué se debe? Como en español nosotros así estamos acostumbrados a hablar, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es 21 y ya no decimos mi número de teléfono es, no decimos eso. Pero en inglés es otro rollo, ¿sí? Es más formal. Es más formal, sí, correcto. Más formal y no deja como dudas, ¿verdad? De qué es lo que estamos hablando. Entonces, it is 212-555-1937. Fine, very good. Fine. Entonces estamos bien, Mirna, solamente es de acordarse que le tengo que poner el pronombre allí, ¿ok? Very okay. Good. Okay. Excelente, thank you, Mirna. Ok, vamos a ver el next one. Next, vamos a ver otro number, este es de Sara. Ok, Sarah Connor, what's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Okay, very good. Okay, what's Sarah Corner's phone number? It is.
four, five. Sí. Four, five. Okay. It is 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Okay. En este caso sería es what David Medina phone number is 999. Yes. Okay. Entonces este solo nos va a pedir el número, ¿verdad? Sí, este le va a decir, sí, profe, que la correcto. Sí. La aplicación solo pedía los, sí, los su nombre de teléfono. Correcto, very good. Vamos a ver Steven Carson phone number. Tiene que darle cargar de nuevo. Sí, vamos a cargarlo otra vez porque el mismo problema me pasó. Es falla de la plataforma o está muy saturada o algo. Sí. Ok. Vamos a ver aquí. Ya. 6, 4, 5. 3, 4, 7. 5, 5, 5. 7, 6, 4, 5. That's right. Correcto. Ahora vamos a ver el de Steven. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. Very good. Excelente. Okay, what's the Steven Carson's phone number? It is 201-555-3648. Thank you very much. Very good. ¿Todos agree? ¿Todos están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver next. Teacher, ¿sí? I have one question. Ok, dígame. The difference in 0 and 0, what is? Ok. Usualmente en Norteamérica lo que hacen es no usan el zero en el caso de números de teléfono, solo números de teléfono, ¿sí? En ese caso ellos prefieren usar el O, pero no hay nada de diferencia, no hay nada de malo si usted dice 048. Lo único es que van a saber que usted no es de esa área, ¿sí? Cuando usted dice, oh, 205, van a decir, oh, ok, esta persona es extranjero. Pero usted dice 205, ya van a decir, oh, no notan la diferencia, ¿ok? Eso es. Ok, very good. Sigamos. Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Okay, very good. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number? Okay, vamos a ver. What's Nicole's Johnson's phone number? It is 646-455-3846. 3846. ¿Estamos bien todos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Yes. Yes, yes. ¿Sí? 2846. Sí, ¿verdad? Es O. 555-3806. Okay. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Escuchémoslo otra vez. Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. 553648, right? Okay. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Oh, right. Yes, that's right.
201-555-3648. Okay, ahí estamos bien. Correcto. And Nicole Johnson's number? Vamos a ver, Nicole. Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Okay. ¿Qué dijo ahí? ¿Lo escucharon todos ahí? Yes. Yes. Oh, ese, yes. No es este número, ¿verdad? No. Entonces, ¿alguien me lo puede dictar el número, por favor? No. 646-555-3806. Oh, 6. Very good. Ahí estamos bien. Sí, el O se parece al 4, ¿verdad? Casi four, sí. Correct. Sí, se parece. Entonces, por eso es que te dije yo, ¿estás seguro que ese es el número? Porque sí se parece O y 4. Very good. Excelente. Good job. Vamos a ver el de Jennifer Miller's phone number. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646. Okay, lo vamos a otra vez a cargar. Estaban por acá. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. It's the same number. Okay, very good. Entonces aquí dice Jennifer's middle phone number is. ¿Otra vez? ¿Alguien que no haya participado, que me lo diga, por favor? Ay, yo ahorita. Ok. One question. Ese número, ese number es repetido igual de arriba, el cuarto. Nicole Johnson, porque son compañeros de okay. Cuarto, parece. Sí, correcto. ¿Me lo puede deletear alguien? Ok. 646. Uh-huh. 555-3-806. Very good, excelente, good job. Ahora vamos a ver Michael Ota, ¿verdad? Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay. What's the number, German? A German se lo di, ¿verdad? Sí. Ok, please. 718-555-8860. 64. Ok. No, 0. Ok. En la palabra se dice como la letra O de la vocal. O. Oh. Uh-huh. Ok. Digámoslo otra vez. 718-555-8860. Very good. Yes. A ver si se estuvo excelente. Entonces, 718-555-8860. Así dijo. Yo escuché mal o dijo 99. Vamos a ver otra vez. 99. Para ver si German escuchó lo mismo. 718-555-996. Vamos a ver si German escucha hoy diferente. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Correct. German? Correcto, 9960. Ok, very good. Yes, solo era un número, ¿verdad? 99, era 8899. Casi llegamos ahí, German. 88. Ok, very good. Excelente. Good job. Vamos a enviar esto. Vamos a ver cómo nos fue. Este no lo hicimos bien. No, le faltó. No. O6 le falta.
Oh, six, oh, huh? Yes, 3 8 oh, 6 oh, 6 8 oh, 6 correct. O sea, porque es el mismo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, very good. Y nadie me dijo nada, ¿ah? ¿Eh? Ok. Bueno, nadie me dijo. Fijamos tiempo. Ok, entonces vamos a pasar lista. Vamos a ver, déjeme ver. Sure. ¿Sí? Este, quizás, bueno, quizás un poco lo que lo saben, pero Wilson, este, tuvo un problema familiar la cuarta noche, creo, tercera noche, falleció el hermano. Me imagino que por eso no se había conectado ahora. Correcto, sí. Ok, esperemos que todo esté bien con él, ¿verdad? Que se recupere y que una pérdida es grande. Es que lamentamos mucho lo que haya pasado a su familiar, a su hermano, y nuestras condolencias para él, ¿ya? Esperemos que nos acompañe la próxima vez. A ver, Adriana Beatriz. ¿No? ¿Qué? Aldo Adonis. ¿No? Byron Wilfredo. ¿No? Esa es la correcta, ¿verdad? Yes. Ok. Cristian Vladimir. I am present. Thank you. David Arnoldo. Present. Thank you. Edwin Alberto Soto. No. Okay. Eric Ernesto. Hi. Thank you. Freddy Romeo. Present. Thank you. German Armando. Present. Okay. Thank you, German. Herbert Aristides. Present. Thank you. Israel Abdias. No. Okay. Y Jonathan Edgardo. Jose Cruz Leiva. Jose Cruz Leiva. Ahí estaba con nosotros, ¿verdad? Se fue. Ok. José Edgardo Miranda. No. José Erlindo. Present. Thank you. Julio Edgar. Here. Thank you. Catherine Lissette. No. Mario David. Mirna Yesenia. Present. Thank you. Rafael Edgardo. Present. Thank you. Wilson Ernesto. Okay. Jonathan Alexi. Okay. Quizás se fueron con su compañero, ¿verdad? Posiblemente los que faltaron. All right, nos vamos a tomar un break de 15 minutes, 10 minutes. Vamos a regresar a las 4:17, ¿ok? Enjoy your break. Disfruten su receso. Thanks. Thanks. Thanks.
Hey, bichito. Olis. Hello. Welcome back. Hello. Bienvenidos de regreso. Ok, entonces vamos a la sección 1. Vamos, después cuando terminemos con unos 5 minutos para terminar la clase, les voy a enseñar el progreso de cada uno de ustedes para que si alguno no ha terminado la plataforma, que empiece a trabajar. Y si tiene alguna pregunta, estoy a la orden, ok. Vamos a ver, just a second, thank you. Entonces vamos a comenzar la unidad 2, que ya algunos ya la terminaron, para esta semana teníamos que haberla terminado. Y la unidad 2 tenemos unas cosas que vamos a aprender acerca del verbo to be y acerca de las prepositions of place también. Prepositions son palabras que usamos nosotros para indicar la posición de algo o dónde nosotros estamos para describir dónde está un objeto posicionado, ¿ya? Y también vamos a usar los pronombres demostrativos, que son el this y el these. En este tenemos que tener cuidado de no pronunciar los dos igual. Uno se pronuncia this y el otro se pronuncia these. This es el plural y el this es el singular, ¿ya? Entonces, para indicar que algo, ¿qué es esto o esto es? Nosotros usamos el this para indicar que estos son, entonces usamos nosotros el these. Entonces vamos a usar el use of this and this. Entonces, by the end of this lesson, al terminar esta lección, usted va a poder usar, va a tener la habilidad de poder usar el this y el these, los demostrativos de esto. También vamos a usar el verb to be, yes, para poder usar este pronombre demostrativo. Por ejemplo, para decir nosotros, esta clase, yeah, nosotros diríamos this class, ¿verdad? This class, para decir esta clase. Para decir nosotros estos alumnos, diríamos these students. ¿Yeah? These students. Si se fija aquí, le agregué la S que indica que ya es un plural, ¿sí? Si no tiene la S, entonces no es un plural. Sería these student, estaría, no habría incoherencia en esas dos. ¿Cómo usamos el these, que es un plural, con student, que es un singular? Entonces, tenga cuidado cuando use el these de siempre agregarle la S al objeto o al nombre o a lo que esté usando para que haya coherencia, ¿ok? También usamos el verbo to be, por ejemplo, this is my book, ¿ya? Entonces, usamos el verbo to be para indicar que el this es un singular. Entonces, ¿por qué? Porque el is lo usamos nosotros, dijimos que era el verbo que usamos para las cosas singulares, ¿verdad? Si usamos el otro, el pronombre, entonces vamos a indicarlo con el verbo plural, que es el are, y es con el verbo are. These are my book. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Alguno de ustedes puede decir? Perdón. La S al final de books.
La S al final de books, sí, porque estoy usando el these y el book lo estaba usando en singular. Yes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una práctica. ¿Alguna pregunta del uso del this y el this con el verbo to be? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer unas, David Zelaya, deme una oración donde indique algo de esto o estos que estén cerca de usted. Por ejemplo, sí, perdón. Por ejemplo, si usted coge sus glasses así, agarre sus lentes así con la mano, entonces diría usted, This is my class. Vamos a ver, is my glasses. Yeah. A ver, class, todos, en todos de otra clase. ¿Estamos correctos aquí o no? No, ¿verdad? No. ¿Cuál es el problema aquí? El verbo to be. El verbo to be es el problema, que estoy usando un verbo singular con un plural. ¿Sí? Con plural. Entonces sería these are my glasses. Very good. Excelente. Very good. Entonces, glasses, como son dos lentes, y glass es un lente, es solamente uno. Como son dos lentes, entonces dice glasses. Lo mismo como para decir pantalones, como dijera Julio Edgardo indicando que esos son sus pantalones. This is my pants. ¿Sería así? This is my pants. My pants. Yeah? Yeah. Yes. Okay, ¿cuál es el problema ahí? No, está usando singular y los pantalones. Sin ese lo había dicho yo, profe. Okay, ahora los pants se escribe así. These are my pants, porque los pantalones son dos. Igual que los glasses. No, yo lo dije en singular. Pantalones lo dije en singular. My pants. No, primero pronunciaste la S. Julio, sí está bien. Nada más que en inglés los pants son plural, no son singular. Ok, en inglés, en inglés se usa pants, así, y lo indicamos con este plural, aunque me esté hablando de un par de pantalones, sí, es un par de pantalones, como David, es un par de lentes, entonces indicamos con this, porque son dos, ¿ya? Todos los pantalones serían iguales. Yes. No, ajá. Perfecto. Sí, depende, porque corríjame, teacher, es porque el artículo o el artefacto solo se puede usar por pares. Por pares, correcto. No, porque solo, no le voy a poder poner un lado del pantalón y ojo le voy a poder usar ¿sí? un lado de los lentes. Ajá, ya si usted dice así, one pair of glasses. Aquí sí, yes. Ya yo lo hice singular, ¿sí? Ya puse un par. Ahí ya lo hice singular, ¿sí? Pero si no uso ese un par, entonces estoy hablando de dos, yes. Como el pantalón, es un par de pantalones, ¿sí? Son dos piezas. ¿Ok? Esa es la diferencia, pero sí, está bien. José Cruz. Hola. Indíqueme una oración donde... un pronombre de this o this. These are. Alejandro. Estos son, está diciendo ahorita, ¿verdad? Estos son. Mis tenis. These are my, yes,
My tennis, ¿verdad? My tennis. Yeah, these are my tennis. Very good. Excelente. Rafael, podemos usar el singular también, ¿verdad? Porque los dos. Ok. Permítanme. Permítanme, la voy a memorizar. Mirna. Teacher. Sí, dígame. Dígame. Al igual que con los zapatos sería así también en plural, porque sí. Sería un par. Sí, o sea, todas las cosas que serían par serían siempre en plural. Plural, correcto, sí. Ajá. Correcto. Ahí sí, ya capté. Mirna, la suya. Sí, sí. ¿Tiene que ser en plural o en singular? Lo que usted, como usted prefiera, plural o singular. This is my pen. This is my pen. My pen. Así me dijo pen, ¿verdad? Pen. Yeah. No? My pen. ¿Así? Yes. Okay, sí. This is my pen. Very good. Excelente. Rafael, ¿ya está listo? Correct. This is my briefcase. No, dígame algo del suyo, algo suyo. Correcto, cartera, correcto. Cartera de la que yo ocupo para ir a, digamos, leyendo los documentos. Entonces dijo, this is? This is my briefcase. Okay. Algo así creo que se pronuncia. ¿Algo que usted ocupe? Pues... Entonces, si no es la cartera que yo ocupo usualmente. No, es que cartera no se dice briefcase. Briefcase son los attaché. Briefcase okay. Es un attaché. Ok, ok. Entonces. ¿Tiene una bicicleta, una moto, un casco, una camisa, un pantalón? Un cinto. Una camiseta, correcto. Ok. No, le voy a decir mejor esta cuestión, es these are my shoes. Ok, these are my shoes, ok. Correct. Ok, very good, excelente, good job. Freddy, Romeo, Eric, Christian y Germán. Le puse una R de más, these are my shoes, yes, very good, thank you. Ready? This is my car. Okay, this is my car, very good. Eric? This is my pencil. Okay, this is my pencil. Pencil. Yes, very good. Christian? This is my cell phone. This is, yes, my cell phone. Very good. This is my cell phone. Very good. This is my cell phone. Phone. Yes, thank you. German? This is my child. This is my... My chair. Chair. My chair, yes. Okay, very good, excelente. Creo que nadie me faltó, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, los demás tienen apagada la cámara, a saber si están ahí. Ok, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí estas que son afirmativas. Ahora, para hacer las interrogativas, nosotros lo que hacemos es para hacer como pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, these are my books. Decimos, are these my books? My books, yes. Yeah. Y le ponemos la question mark. Siempre tenemos que poner la question mark ahí. Are these my books?
Ahora vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con el de los glasses. ¿Cómo hiciéramos esta pregunta? ¿David? Are these my my glasses? Yes. Yes. Okay. Entonces diríamos are these my glasses? Yes. Are these my glasses? Y le ponemos la question mark, ¿verdad? Question mark. Incorrect. Glasses. Glasses. Are these my glasses? Yeah. Y le ponemos la question mark, ¿correcto? Are these my glasses? Okay. And next. ¿Cómo diríamos esta? Are these my pants? Are these my pants? My pants. Y la question mark. Question. Yes. ¿Esta? Are these my tennis? Yes. My tennis. Yes. Very good. Question. A question mark. Ahora este es diferente, ¿verdad? Is this my pants? No, vamos a ver. Is this my pants? Is this my pen? Yes. Is this my pen? Yeah. Preguntando si es esto. Y a esto, es igual que las primeras y las demás se repiten igual, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, entonces quedamos ahí que para hacer una pregunta solo hacemos, ponemos el verbo to be anterior y... Ok, very good. Vamos a ver. Ahora vamos a ver las prepositions. Para ustedes, ¿qué son prepositions? Acuérdense, si no le quedó claro eso, dígame para poder regresar. Yo asumo de que todos estamos... Asumo de que todos entendimos eso, ¿verdad? Preposition is a word who, what, who, when, where, how, why. No, esas no son prepositions, esas son WH questions. Las prepositions... Sí, las prepositions son las como in, next to, yeah. Under, sí. Behind, las que, yes, las behind, que dicen, las que dicen la localidad, puede decirse. Okay, sí, las que describen la ubicación, correcto, la ubicación. Yes, la ubicación up, está behind, all, on, sí, on, in front of, ya está. In front of, in front of. Yes, y hay más, ¿verdad? At, hay más. Ahora vamos a ver la palabra in. ¿Dónde es que ustedes usan la palabra in para indicar qué? Cuando está dentro de. Me, dentro de, sí. Entonces, vamos a poner dentro de. Eso es lo importante, no en, ¿verdad? Porque no, nosotros siempre lo manifestamos como en. Entonces, dentro de, in es dentro de. Ahora, ¿puedo decir yo in the bus stop? ¿Puedo decir yo in the bus stop? Yeah. ¿Sí puedo decir así? ¿Todos están de acuerdo? Incorrect. No, in the bus stop. No. Incorrect. Que no es en la parada de bus. No. Eso, ve usted, y ahorita me acaban de decir eso, en la parada de bus lo están interpretando diferente. Me dijeron que era dentro de, y así es, dentro de, tienen que verlo como dentro de, ¿bien? Entonces, ¿puedo decir yo in the bus stop? Esa es la pregunta, si puedo yo decir in the bus stop, y si sí, si sí, ¿por qué puedo decir sí? Y si no, ¿por qué no puedo decir no? Así. Lo vamos a traducir, ¿verdad? Yo diría de que no.
¿Está bien así eso dicho? No, no. Entonces, no. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos in the bus stop, dentro de la parada de buses. Yeah. Entonces, no, no lo puedo usar para decir in the bus stop. Este no. In lo uso yo para indicar cuando estoy en, ¿puedo decir yo en Metro Centro? Correcto. Ahí sí, ¿verdad? Dentro de metros. Ahí sí, correcto. Ahí sí puedo ser. ¿Puedo decir yo en? Dentro de Metro Centro. ¿Puedo decir yo in the house? Dentro de la casa, sí. Sí, yes, correcto. Sí. Sí, ¿verdad? Puedo decir sí. Puedo decir, pero le falta la N, profe. La N. In the house, sí. Ahí decía I the house, ¿verdad? In the house. Yo la casa. Yo. Entonces sí puedo decir in the house. Yeah. Correcto. Ahora, next to. Siguiente. Next to es... A la, par, a la par, de. Correcto, correcto, correcto. A la teacher, par de, ¿sí? Teacher, sí, teacher, dígame. En el caso de in the house, se podría, y es lo mismo que decir in house. No, in the house. No. No. ¿Por qué? No, porque vea, dentro de casa. Dentro de casa. Si digo in-house, sería dentro de casa. O sea, in-house es una palabra compuesta que se ocupa como decir, bueno, local. Para decir local. Por ejemplo, ¿dónde va a ser la fiesta? Oh, in-house. Yes. Ahí. En casa. Yes, en casa, sí. Uh-huh. Sería, por decir, déjame ver si entendí. Sería, otro ejemplo sería in the car. In the car, in the car, correct. Yes. Uh-huh. In the car, yes, dentro del carro. Yes. Usted. All right. Entonces, next to dice a la par de, ¿verdad? A la next par de. Vamos a ver, next to, decimos a la par de. Ahora puedo decir, estoy a la par de el parque Cucatlán. ¿Cómo diría? I am... I am next to the park. The park. Yeah, the park. Yeah. Puedes decir the park o next to Cuscatlán. Next to Cuscatlán Park. Yes. Ajá. Uh-huh. Yes. Ahí sí, ¿verdad? I am next to Cuscatlán Park. Sí, correcto. Quiere decir que estoy a la par de Cuscatlán. Yeah. Entonces, next to es a la par de, ¿sí? Perdón. Uh-huh. Ahora vamos a ver under. Bajo. Yeah. Bajo de. Bajo de, sí. Bajo de, yes. Entonces, under, por ejemplo, si digo under the sea. Sea es el mar. Ese es correcto. Así, under the sea. Dentro. O digo yo in the sea. In the sea, correct. Y si digo bajo el mar, ¿está bien dicho bajo el mar? No. 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 ¿No? Porque la única manera que puedo estar debajo del mar es buceando. Exacto, correcto. Sí. Pero puedo decir, ¿verdad? Bajo el mar. Sí. Sí, puedo decir, sí. Under the sea. Hay dos formas de interpretarlo. Yes, ajá, hay que interpretarlo. Under the sea, yes. ¿Puede decir under the table? Yes. Yes. Sí, correcto. Sí, bajo de la mesa, sí. Uh-huh. Yes. Entonces, under quiere decir bajo de. Ahora, behind. Bajo de. Behind. Detrás de. De. Detrás de. Ya. Yeah. Ok, behind es detrás de. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos usar este detrás de? Puedo decir yo, I am, ¿y qué quiere decir esto? I am behind you. Estoy detrás de ti. Exacto, very good, excelente. Por ejemplo, si alguien me pregunta, where are you? Y yo estoy detrás de esa persona, I'm behind you. O behind you, yes. I am behind you. Yes. Estoy detrás de ti. Yes. Yes. Por ejemplo, puedo decir yo, si algo se me fue,
Atrás de la cocina, pues está detrás de la cocina, como dijera. Behind the stove. Yes. Okay, very good. Ahora el in front of es lo opuesto, ¿verdad? In front delante of. Delante de. Delante de o enfrente de. Bien. Correcto. Yeah, in front of. Yes. Allá entonces, in front television. In front, yes, ajá. In I am front of the TV. Yes. Yes, where are you? I'm in front of the TV. Yes. Oh, where are you? I'm in front of almacén Simán. Yeah? Estamos bien ahí. Almacén Simán. Yes. I'm in front of almacén Simán. Yes. Oh, I'm in front of the park. Estoy en frente del parque. Entonces, esas son las prepositions of place. Yeah. Y para preguntar, ¿dónde está? Voy a decir, where are you? Where are you? Oh, where it is? Yes. Where it is? Yeah. Or where is it? También, where is it? ¿Dónde está? ¿Es eso o es, está? Yeah, ¿dónde está? Yeah. Y volvemos aquí con lo que le dije a David, que es está, estoy preguntando de algo, ¿verdad? No de una persona. Porque si le preguntara a una persona, ya no digo where is it, sino que where are you? Are you? Yes, where are you? ¿Sí, David? Es diferente cuando estoy preguntando de una persona a una cosa. A un, una cosa. Dice, where is it? ¿Dónde está? Pero esa cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Sí, al menos que sea un animalito, que ando buscando un perrito, un gatito, digo, hey, where is it? No digo, where is he? Where, o where is she? No, sino que, where is it? ¿Dónde está? ¿Sí? Pero se puede decir, where is my dog? O where is my dog, cat? Yes. Where is my dog? Sí, correcto, sí, eso es aceptable. Where is my dog? Where is my dog? Yeah. Where is my dog? Yeah. Es aceptable. Entonces el where lo usamos para eso. O lo podemos usar también para plural. Where are my keys? Yeah. Where are my keys? ¿Sí? ¿Dónde están mis llaves? Ahí usamos el plural are. Para indicar cosas, ¿verdad? Where are my keys? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok. No se queden callados. Esta es su clase. Acuérdense que ustedes son los que mandan. Si ustedes dicen, démosle, teacher, démosle más. Yo sigo aquí. Yo sigo adelante enseñando, ¿verdad? Si ustedes, hasta que ustedes me digan, teacher, ahí nomás, pare. Espérense, explíqueme esto. Pero si no, yo sigo adelante, sigo. Yo, ok, vamos a ver entonces el primer ejercicio de la sección 1, de 2. Y en este dice, look at the images below and form the correct question or answer. Entonces la primera dice, ¿qué son, verdad? What are these? Yeah. They're keys. Entonces el number one ya lo hicieron por nosotros. Ahora number two, vamos a preguntar number two, what's this? Number two. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos CD player, tenemos it is a backpack o tenemos it is a radio. ¿Cuál es la respuesta? It is a CD player. It is a CD player. Yes, very good. Excelente. What is number two? What their backpacks? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What are these? What are these? Or what is this? Are these? What are these? Very good. No. Excelente. And number four, what's this?
Ok, tenemos a cell phone, watch, CD player. Que aquí tenemos computer, no hay arriba, ¿verdad? CD it's player. A watch, yes, it's a watch. Very good. Number five, tenemos what. ¿Y aquí qué escribimos? What? What is this? Yes. Ok, y aquí tiene el single de question mark, ya no se lo ponemos, ¿verdad? What is this? Yeah. What are this? ¿Cuál sería la respuesta aquí? David? They are sunglasses. Yeah, there are sunglasses, David. Es lo que hicimos al principio, ¿verdad? Vamos a enviar esta, vamos a ver si le dimos. Yes, very good. Las sacamos todas buenas. Vamos a ver la siguiente, que es esta. 2.7. En la 2.7 tenemos complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Vamos a ver. ¿Cuál sería aquí la pregunta? ¿Cuál sería el verbo que usamos? Is this your... Yes, is this your umbrella? Is this your umbrella? Aquí dice select the correct answer for each of the sentences. Quiere decir que solo nos preguntan esto, ¿verdad? Is this your umbrella? No, it is. It's not. ¿Y la segunda? Are. Yes, porque es un... plural, ¿verdad? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Very good. ¿Y la otra? Where are my glasses? They are on the table. Very good. Excelente. Number four. Is this my pen? Is this my pen? No. No, they are. No, they no, are. It's not. No. ¿Está singular o plural? Singular, it is. Singular. It's not. No. 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 It's not, ¿verdad? It's not. It's not. ¿Por qué? Porque es singular, tenemos que contestarlo singular. ¿Estamos bien, David Zelaya, hasta aquí? Sí. Yes. Ok. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de teacher? ¿Por qué se pronuncia? ¿Por qué es esa respuesta? Why? No, vamos a ver si nos sacamos alguna mala. No, todas están bien. Vamos a ver la siguiente. Dice: look at the pictures and input the correct answers in blank, then listen and check your answer. En este caso, tenemos un backpack, tenemos un CD player, tenemos un TV, tenemos un map y tenemos también un newspaper. Tenemos un desk, tenemos una chair, tenemos una wallet o purse, y dos purse, tenemos un cell phone y tenemos un address book. ¿Ya? Entonces esto vamos a verlo dependiendo de la preposición, ¿verdad? ¿Qué es lo que está? The books are, ¿dónde están los books? Los books están aquí. In the backpack. In the backpack. In the backpack. Backpack, yes, in the backpack. Okay, in the backpack. Very good. The DVD player is next to the television. Next to the television. Yeah, next to the. No sé si lo acepta como TV o television. Oh, television. Okay, next to the television. Very good. All right, the map is. ¿Dónde está el map? The map is under the paper. The newspaper. Very good. Under the chair is. Teacher, una pregunta. Señor, dígame. Permítame. Ajá, dígame. Okay. Este, una pregunta. Sí. En este caso es. Es newspaper. News. 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 Newspaper. News. Yeah. News es noticias. Noticias. Sí, el papel de noticias, lo diríamos, ¿verdad? Profe, y no va junto, newspaper. Ajá, sí, newspaper, yes. Así, newspaper. Ajá, sí. Under the newspaper, yes. Ok,
Entonces es papel de noticia, pero nosotros le decimos periódico. ¿Ya? Ok, the chair is, ¿dónde está el chair? Behind. En esta behind, usted lo puede pronunciar como behind o behind. Behind es para allá, para Inglaterra, y behind es para aquí, para Norteamérica, ¿ok? Entonces, the chair is behind the desk. Yeah. Acuérdense que tienen que oír la k, desk. Behind or behind the desk. The wallet is on the purse. Okay, the cell phone is in front on the book. Is the cell phone is in front under book of under book. Under book. In front of address book. Sí, ese es el address book. Address book. Okay, vamos a ver qué dicen ellos, okay. Lo vamos a corroborar a ver si estamos bien. Okay, ya os cheche segundo. Okay, ya estamos ahí. Almost there. Vamos a ver. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. This is bag, no pack. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Okay, the address book. La única que estoy yo es en la primera. In the backpack. No sé si es in the bag o sea, algo así, vamos a ver, no sé, ¿cómo la escucharon ustedes? Sí, profe, porque a mí me salió correcto. Oh, it's in the backpack, entonces dice backpack. Ok, very good, entonces lo enviamos, estamos bien. Ok, very good, y vamos a ver la última, que salimos a tiempo, vamos a ver, where is Kate's thing, vamos a ver. Vamos a ver la primera, que dice. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Okay, ¿dónde están? Where are they? In the purse. In the purse. Very good. Vamos a ver la, where's Kate's? My watch. Watch. Not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Okay, ¿dónde está? My sunglasses. In front of the television. No, they aren't. Oh, they're on the chair. Where are they? Now. One more thing. My address book. Probably on the table. No, it's not. Under the table. Under the table. Yes, where is it? Under the table.
Under the table. Under the table. Very good. Excelente. Vamos a enviar esto. Vamos a ver. Very good. Ok. Entonces ahí completamos la sección 2. Yes. Vamos a ver la sección 3. Para next time, cuando nos veamos otra vez, tengamos la clase. Si hay alguna pregunta, acuérdese, tenemos el chat donde usted puede enviar sus preguntas y yo con mucho gusto le voy a contestar cualquier duda que tenga. Vamos a... Para la fase 3, teacher, para la siguiente clase ya tiene que estar resuelta. Sí, ajá. Yeah. Okay. Siempre les voy a dar un refuerzo, ¿verdad? Siempre voy a dar un refuerzo yo de lo que es, pues, en algo ustedes no hayan entendido, ahí se complementan. Pero trabajémosla, ¿ok? Vamos a pasar lista. Ok, sí. Tenemos a Adriana Beatriz. Siempre lo digo. Y Aldo Adonis. ¿No? Byron Wilfredo. ¿No? Ok. Cristian Vladimir. Here. Thank you. Bye-bye, Cristian. Y David Arnoldo. Present. Thank you. Bye-bye, Arnoldo. Bye. Edwin Alberto. Okay. Eric Ernesto. Eric Ernesto. No. Okay. Freddy Romeo Velázquez. Present. Thank you. Bye-bye, Freddy. Bye. German Bye. Armando. Present. Thank you. Bye-bye, German. Herbert Aristides. Present. Thank you. Bye-bye, Herbert. Israel Abdias. No. Y Jonathan Edgardo. No. José Cruz. No. José Edgardo. No. Present. Oh, ya José llegó. José Cruz, present. Ok. Very good. Thank you. José Cruz. Teacher. ¿Sí? Sí. Teacher. Sí. Aquí estaba en la primera hora. Lo que pasa es que tenía problemas con el micrófono. Oh, ok. Ok. No se preocupe. Siempre la plataforma va tomando el tiempo, así es que, ok. Yo nomás le pongo las 0 o 1 si no me contesta, sí, pero ellos de todo modo siempre verifican la plataforma. Ok. Ok, pero aquí tiene 1, ok. Va. Thank you, Cruz. Ok, José Edgardo. All right, José Lindo. Present. Thank you, bye-bye, José. Bye. Julio Edgardo. Edgar, perdón. Presente. Thank you. Bye-bye, presente. Edgar. See you. Catherine Lissette. Mario David. Mirna Yesenia. Present. Bye, Mirna. Thank you. Bye. Rafael Edgardo. Present. Thank you, Rafael. Bye. See you next time. Wilson Ernesto. Okay. Jonathan Alexis Cañas. Ok. Teacher, una pregunta. Dígame. La tarea no la iba a pedir. Sí, la iba a pedir, pero como nos pusimos a trabajar en la plataforma, es que fíjense que hay bastante que no han terminado la plataforma y me preocupaba eso, que si no terminamos la plataforma, entonces tienen que terminar el 80% de la plataforma para poder pasar el módulo, si no, no lo pasan. Y ya me preocupa eso, que no vayan a pasar por no haber hecho la plataforma, ¿sí? Ah, okay. ¿Y la tarea cómo se la presentamos? ¿Perdón? ¿Y la tarea cómo se la presentamos? Ya me la enviaron algunos, ya. Entonces, la otra semana, bueno, cuando nos toque la clase la próxima vez, ahí tenemos el... ¿En el chat de WhatsApp se lo enviaron o cómo? Sí, uno me lo enviaron personal, sí. Pero lo puede enviar el chat de WhatsApp, si quiere. ¿Ok? Personal. Mi número de teléfono, ahí está en el grupo. 7036-1123. 7036-1123. Ok. Ok. Por WhatsApp, entonces. Sí, sí, ajá. Es el árbol genealógico, ¿verdad? Sí. Family tree. Sí, okay. Family tree. ¿Apagó el micrófono, Mirna? Profe, sí, ese ya lo hice, no sé si se lo puedo presentar aquí porque
Dele, si usted me lo puede presentar, sí, tranquila, dele. Okay, permítame. Uh-huh. Así todos lo vamos a escuchar. Very good. Ya puedo compartir, es que no me permite. ¿No le permite compartir? Inhabilitó la función, dice, compartir las pantallas de los participantes. Ok, vamos a ver. Tiene que habilitarlo para poder yo compartir. Ya lo hice. Ok. Usted nomás diga qué necesita y con mucho gusto le ayudamos. A todos ustedes. ¿Ya? Ah, no sé si lo miran. Sí. Eso, very good. Okay, my family tree, Pedro Barahona, my grandfather. Mm-hmm. Rosa Córdoba, my grandmother. Mm-hmm. Eduardo Córdoba, my father. María Córdoba, my uncle. No, ¿cómo se dice tía? Aunt. 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 Aunt, la T. Aunt. Oscar Córdoba, my uncle. Luego está José Roa, my grandfather. Uh-huh. Rosa Ruano, my grandmother. Uh-huh. Esperanza Roa, my mother. Mauricio Roa, uncle. Y Teresa Roa. Yo no lo puedo decir. Aunt. Yeah, solo quiten aunt. La U. Aunt. Aunt. Nicole. Marisol Barrientos, my cousin. Uh-huh. Jorge Rivas, my cousin. My cousin. 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 No, la U es muda. Cousin. Cousin. Uh-huh. José Córdoba, my brother. Mirna, obviamente que yo. Eso, o sea, eso. Yeah, very good. Alexander Córdoba, este es my son. Uh-huh. Sara Erroa es my cousin. Uh-huh. Y igual, Junior Erroa es my cousin. Okay, very good. That's your family tree. Excelente, good job. Thank you. Excelente, very good. Good job. Sí, no estaba tan difícil, ¿verdad? No, yo entendí mal entonces. Oh, hoy, mire, Mirna, mire lo que hizo. Hoy todo me hace, no, tiche, no. Se lo voy a volver a hacer porque esto es. No, todo malo, yo no tengo la culpa, yo así lo entendí. No, yo me refería porque. Bueno, voy a ver si puedo compartir el... Yo así lo entendí, no tengo la culpa. No, así es. Very good, excelente. Thank you. A ver si puedo compartir yo el mío. Porque... Ya dejé de compartir, ya puedo compartir. Sí, pero lo tengo que buscar. Solo de la guía donde dice compartir. Sí, pero... Abra primero la pantalla en donde lo tiene y después se va a la pantalla. Los demás ya se pueden ir, ¿verdad? La clase ya terminó, no tienen que estar aquí. Pueden ya cerrar la clase, sí, porque tienen cosas que hacer. A las 5 de la tarde terminan la clase, así es que ya no está. Por ejemplo, sí, tengo que abrir, por ejemplo, si es... Primero abra la pantalla donde tiene la tarea. Luego minimice esta, la de la reunión. Ya cuando ya la tenga la pantalla donde dice la flechita para arriba, donde dice compartir pantalla. Y allí ya le va. Y usted escoge allí le aparece la imagen. La opción, de lo que quiere compartir. Uh-huh. Ah, ok. Sí, porque yo lo hice muy, muy, muy diferente. O sea, yo utilicé solo letras. Ajá. Ah, sí, sí, entonces sí, no se va a entender, tiene que hacerlo así como lo hizo Mirna, uno me mandó un arbolito, así un arbolito, y en ese arbolito me puso las fotografías así, ¿ya?
No, precisamente lo que yo hice fue solo poner los cuadros, hacer el organigrama, pero en el cuadro, por ejemplo, Ah, entonces está bien, sí está mi bien. papá lo puse que era padre, abuelo Sí, así está y bien. esposo. Sí, está bien, sí, muy bien, sí. Sí, porque tiene diferentes funciones, sí. Sale, eso precisamente, que a Pues cada sí. uno le puse Ah, pues que si entonces era esposo, esposa. estamos bien, estamos bien. Entonces me lo presenta la próxima vez, ¿ok? Se lo voy a mandar por WhatsApp. Sí, ok. Entonces, excelente. Have a good day. Thank you, Mirna. Have a good day and I see you next class, ¿ok? Bye bye. Okay, bye. Bye. Bye.